nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vida de los mortales y felicidad de tus santos. El nombre de Capilla Sixtina es por Padre Sixto, ¿no es cierto? Papa Sixto. Y también estas imágenes que nosotros vemos también nos están mostrando eso mismo que la Capilla Sixtina de Roma nos está mostrando, evangelizar a través de los distintos cuadros, ¿no? A través de distintos pasajes de la Biblia. Para mí es un halago estar a cargo de uno de los pocos templos que se tiene de esta manera en Sudamérica. De hecho, es el único, ¿no?, que en este, de esta manera, por los murales que se tiene. Pero también es una responsabilidad muy grande, porque este templo necesita un mantenimiento casi mensual, casi anual, en todo sentido. El tema estructural no tenemos, bueno, a la primera vista que tenemos no existe ningún daño. Estamos, uh-huh. Todavía está en buena conservación. Digamos, uh-huh. ¿No? A pesar de que es un patrimonio que no se ve, mi oficina está vinculada. No hay nada comparable en la Ruta de la Plata a Curahuara de Carangas. Hay pintura mural, una pintura mural que ha sido desarrollada por pintores nativos. No hay intervención europea. Hay varios periodos dentro de la iglesia. Hay uno del siglo XVII. Esta primera fase del siglo XVII tiene que ver con... En 1608 se acaba. Tiene que ver con la pintura renacentista, con los apóstoles, con los caciques benefactores. Sinceramente es admirable para mí y para todos los visitantes, y es por eso que llegan muchos turistas por este pueblo. Y solamente pues que yo veo, ¿no?, a mi modo de ver, que medio abandonado, porque yo conozco todos los pueblos en el departamento de Oruro, más que todo en las capitales de provincia. Allá generalmente, digamos, las iglesias están abiertas los fines de semana, hay misas, pero acá parece que no lo veo tanto así, porque aún así la puerta principal de ingreso le veo cerrado nomás, ¿no?